La química nos permite entender lo que ocurre a nuestro alrededor continuamente. Nos permite mejorar enormemente nuestra forma de vida. Yo realmente no entiendo, no doy crédito a la gente que dice que la química es aburrida. Mi grupo de investigación, por una parte hacemos estudios, lo que se podría denominar de carácter fundamental, ¿no?, de desarrollo del conocimiento. También hacemos algunos estudios de intentando buscar procesos que nos permitan la preparación de distintos tipos de moléculas de interés en la industria, de interés para la vida, producir menos subproductos, especialmente, bueno, en general menos subproductos y particularmente que no sean contaminantes. Lo que buscamos son un poco los principios de la química verde, ¿no? Yo creo que el hecho de que mi padre fuera científico avivó en mí esa pequeña llama de vocación científica que yo tenía, ¿no? Porque él vivía con la ciencia pegada a su piel, ¿no? Las mujeres teníamos que trabajar como el triple que nuestros compañeros varones, como para que se nos reconociera, ¿no? Pues no para que no se nos dejara de lado. Bueno, yo estoy aquí, ¿no? Pero el camino ciertamente no es igual de duro para unos que para otros. Considero que el tener un premio, bueno, pues las circunstancias te han colocado ahí en ese momento, ¿no? Pero hay muchísimas personas que también lo merecen. Entonces, creo que no hay que encumbrarse a uno mismo pensando, es que tengo un premio, soy muy bueno, ¿no? Creo que es esencial el desarrollo científico para el desarrollo de un país. Y, bueno, de entrada, podemos ver simplemente que los países que han apostado más por el desarrollo científico, por la investigación, por la ciencia en general, son los países más desarrollados, ¿no?